Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio donde vamos a poder hacer el desarrollo, la emisión, la conducción, la locución al video que se titula BED Project número 102, módulo servicios, entrega número 4. Vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el método DAO en la opción Edit. Y a continuación también vamos a hablar de otro punto importante dentro de ese plano que se llama la función LEN. Con ustedes está Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayote.cf. Bueno, en este espacio vamos a mediar, tratar el tema que nos conlleva a depurar un poco más la tabla que tiene que ver con los servicios. Vamos a encontrar que en esta tabla, que ya previamente a través del video 101 exportamos haciendo uso del manejo de macro, estableciendo los parámetros de la macro en el proceso de importar una hoja electrónica, y luego correspondientemente armar la ejecución de la macro a través de un formulario con la ayuda de un control como es un botón comando. Entonces, ahora procederemos en el BED Project a configurar o definir cómo va a quedar la tabla que tiene esa información. Esa tabla que tiene la información se llama T Servicios Producto. Acá la tenemos. En el anterior video hicimos un desmontaje de una fila y volvimos y la montamos y le adaptamos un tipo de dato autonumérico. Hicimos unos cambios inmediatos a unos campos y los nombres de los campos, porque estaban con F1, F2, F3, F4, producto de la importación. Le agregamos dos campos más, uno que se llama IDE, que es texto corto, y otro que se llama el campo activo, que es un checkbox, una casilla de verificación tipo dato lógico, que nos va a servir para en él marcar los elementos que vamos en un momento determinado a usar dentro del plano de los servicios, ya bien sea la consulta, ya bien sea la belleza, o ya bien sea el tratamiento al adiestramiento. De igual manera también cuando tengamos que agregar nuevos servicios por parte de la consulta, la belleza o el adiestramiento, entonces habrá un programa definido para poder incorporar ese dato y adaptarlo igualmente en su registro con esa información respectivamente. Por ahora, estamos trayendo un bloque de datos y el bloque de datos pues es grande. Por lo grande que es, amerita que ajustemos a eso el método DAO. Bien, entonces para eso tenemos presente los siguientes puntos con los cuales serán el momento especial para trabajar, pero entendiendo lo que el sistema pretende hacer con función a lo que nosotros le queremos construir. Tenemos un campo que se llama el IDSBC, tipo dato numérico. Tenemos un campo que se llama letra y cuenta solamente con dos datos. Tenemos un ID, que es el que pretende guardar la información. No importa que esté escrito en letra o que esté escrito en IDE, CSBC. Lo importante es que va a mediar, es la longitud de lo que está en IDE, CSBC. Sin interesar lo que esté metido en letra. Bien, porque en letra siempre van a haber dos caracteres. En tanto que en el IDE, CSBC, puede haber uno, como pueden haber dos, como pueden haber tres, o podría haber cuatro, depende, ¿no? Bien, entonces,
La intención es que con esta tabla que se llama T servicios productos, le vamos a dar un manejo a ese campo que se llama ID. Vamos a empezar. Clic derecho, guardar. Bueno, el punto principal, el comienzo de este archivo, es exactamente esta fila. Ese es el BOF. O sea, el principio del archivo, ¿no? Begin of file. Y el final de este archivo es acá donde dice 187. Ese es el final del archivo. Ese es el EOF. End of file. Ok. Bueno, entonces, él tendrá que recorrer la tabla de servicios productos. Y en la medida en que va recorriendo, tiene que ir evaluando. Para eso es importantísimo poner algo que genere esa evaluación. Un select case, un if, ¿sí? Cualquiera de esas dos puede ser la causa que del motor de avance para ir evaluando lo que hay que hacer allí. ¿Dónde vamos a hacer nosotros la erradicación de nuestro proceso? Para eso tenemos acá el formulario que construimos de acuerdo al video 101 que se llama FM proceso. Ahí está. Proceso importar. Podríamos literalmente decir proceso importar, pero si nosotros quisiéramos podríamos decir FM proceso servicios. Si vemos que ya no es uno, sino son varias cosas que tenemos ahí dentro y que solo son procesos, podríamos decir FM proceso servicios. Entonces, más bien de pronto cambiarle el nombre a esto, ¿sí? Diciéndole clic derecho, cambiar nombre, y en vez de la palabra importar, le ponemos FM proceso servicios. Servicios. ¿Listo? Servicios. Ahí está. FM procesos servicios. Bueno. Ok. Clic derecho, vista diseño. Aquí yo ya cuento con un botón que construí. El botón se llama actualizar código servicios. El primero era para importar. El segundo es para actualizar el código de servicios. Tengo en el botón escrita una información, pero tranquilos que yo a ustedes la voy a suministrar para que puedan ir mirando la pantalla y lo puedan escribir. Vamos acá entonces a la hoja de propiedades. Vamos aquí donde dice ficha eventos, propiedad, al hacer un clic y tomamos procedimiento de evento y nos vamos a enrutar por ahí. Dentro del procedimiento de evento que está manipulándose con el término comando 1, que así se llama el botón comando 1, la primera cosa dentro del método DAO es que tenemos que declarar variables. Las variables generalmente son casi siempre el mismo nombre. DIN DB1 as dao.database, ¿sí? Este término, obviamente, de pronto usted se preguntará, ¿eso se escribe o eso ya existe en el Visual Basic? Claro que existe en el Visual Basic. Vamos a poner un ejemplo. Si yo aquí le pongo dim espacio db y le pongo el 2, por ejemplo, y le digo as dao, dése cuenta que aquí el dao ya está. Punto. Y acá enseguida vendría el database, ¿no? Data, base, ahí está, ¿sí? O sea, es una información que ya se encuentra escrita, está preestablecida en el Visual Basic. Por esa razón, lo único que usted tiene que decir es as dao, punto. Y luego, database. Hay databases, plural, y database, singular. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí ya lo teníamos, DIN DB1
has dado punto data base. Seguimos con declarar otra variable. Vamos a llamar la variable que va a permitir darle evolución a la tabla. Esta va a ser el RS1. Has dado también, pero punto record set. La palabra dado existe, solamente es seleccionarla. Punto, y aparecen todos los términos que empiezan por R, entre ellos record set. Entonces elegimos record set. Entonces queda RS1 punto RS1 as DAO punto record set. Seguimos manejando más variables. Vamos al DIM. Dice dato. Entonces aquí la variable que pretendemos nosotros trabajar, vamos a ponerle acá a esta variable un nombre específico. DIM dato ID servicio, ¿no? Entonces vamos a poner tres letras, la S, la B y la C. As integer. Integer, ¿por qué? Porque el dato que se va a esta parte de acá, la vamos a borrar. El dato que se va a guardar ahí es un dato numérico. El 1, el 2, el 3, el 4. Se va a guardar ahí. Después viene una respuesta. Es decir, la respuesta representa el nombre o el dato que está guardado en ese campo, ¿sí? El dato guardado en ese campo y que es de tipo valor. Entonces ahí le ponemos un DIM respuesta, entonces ponemos RTA y le ponemos el ID SBC as string, ¿sí? Es decir, ahí vamos a guardar un dato. Bueno, una vez que ya tenemos declaradas las variables, entonces establecer la identificación de los objetos. Establecemos la base de datos, establecemos la tabla. La tabla, esta corresponde al record set. Entonces, el DB1, uno le dice igual, QRNDB. QRNDB es un término ya preestablecido en el sistema, en Visual Basic. No tiene usted que inventarlo. Ya existe. Solamente lo escribe QRNDB y ya. Set RS1 es igual. Ahora viene DB1 punto Open Record Set. Significa abra la tabla. Record Set es la tabla. Abra la tabla. Pero ¿cómo se llama la tabla que vamos a abrir? Entonces, aquí entre comillas yo puse XXXX. Esas X las vamos a reemplazar por el nombre de nuestra tabla en la que vamos a trabajar. ¿Cómo se llama? T servicios productos. T servicios productos. Y punto. Y se encierra entre comillas y se encierra entre paréntesis. Y ese es el Open Record Set. Bueno, seguimos. Una vez que tenemos la tabla abierta, hay que activar un mecanismo que permita dentro, allá, solito, transparentemente. No hay movimiento de mano del usuario. Solamente una frase lee el sistema y acciona haciendo lo siguiente. Hay que mover el cursor transparentemente al principio de la tabla, es decir, a ubicarlo en la primera fila de la tabla. Por eso les mencioné allá a ustedes la primera tabla y la última, la primera fila de la tabla y la última fila de esa tabla, que la primera fila de esa tabla es el primer registro y la última fila de esa tabla es el último registro, ¿de acuerdo? Entonces dice RS1.MoveFirst. La palabra MoveFirst es una palabra también declarada, ya está declarada, ya existe en Visual Basic, no hay que inventarla. Recuerden eso, no hay que inventarla, ya existe. Aquí más bien es como, de pronto, memorizar un poquito las cosas para que no se nos olvide. RS1.MovieFirst. Damos un Enter. Vamos a empezar a establecer un bucle indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque no sabemos la talla de nuestra tabla. Puede que sean 5 registros, pueden que sean 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 10.000, pueden ser 100.000, pueden ser 1.000.000.
No sabemos, por eso lo ponemos indeterminado. Al indeterminar, lo que nosotros decimos es do while not. El término do while not es el comienzo de un bucle indeterminado. Entonces, do while not está presente en color azul y luego espacio. RS1.EOF. Donde EOF simplemente significa fin de archivo. Pero RS1.EOF es como decir, en palabras así, llanas o planas, mientras no sea el fin del archivo, mientras no sea el fin de la tabla, hay que proceder a hacer determinadas acciones. Entonces, do while not, espacio RS1.EOF. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vuelve y toma el RS1 y aquí toma una acción que se llama edit. Ese edit puede ser un append, new, puede ser un delete o puede ser un edit. O sea, uno puede trabajar para editar, puede trabajar para agregar nuevos registros o puede trabajar para borrar registros. Yo voy a editar acá en este momento. ¿Por qué voy a editar? Porque ya mi tabla tiene registros y lo que yo voy a hacer es que el mecanismo pase de una fila a otra fila, de un registro a otro registro y vaya evaluando hasta que termine. Así que ¿cuántas evaluaciones tendrá que hacer? 187 evaluaciones, o 200, o 300, o 1000, o 10.000, o 1.000.000, depende. Empezamos a darle forma al contenido de las variables, es decir, ahora aquí apoderémonos un poquito de las variables. ¿Qué es lo que las variables van a hacer? ¿Qué van a guardar las variables? Vean, entonces, aquí le damos un enter y le vamos a decir, mire, nuestra variable llamada, como lo dijimos allá arriba, dato id sbc es igual a qué. Es igual a qué. Aquí vamos a tomar en uso una función, la función len. ¿Qué es la función len? La función len es la que permite contabilizar la cantidad de caracteres que se encuentran registrados en un campo. La suma de los caracteres, o sea, ¿cuántos caracteres hay dentro de ese campo? 3, 4, 5, 6, 10, 20. Él va a contarlos internamente y va a almacenar, una vez contados, un número. Y ese número está presente y lo queremos guardar en un lugar para que posteriormente ese número lo tomemos y con él evaluemos, de acuerdo a ese número, evaluando, él hará determinadas acciones. Por eso le decimos un len. Entonces le decimos len. Abrimos un paréntesis y le tomamos el NZ. ¿Por qué tomamos NZ? Porque de pronto también podemos encontrar que allá existan registros con el valor en cero. Es decir, que haya un valor en cero. ¿Sí? Y abrimos otra vez el paréntesis y entonces aquí viene inmediatamente entre. Entonces, entre corchetes, el nombre, de el campo, el nombre del campo, ¿listo? El nombre del campo. Entonces, entre corchetes, el nombre del campo. Pero este campo como tal, si se dan cuenta, estamos después de haber dicho NZ, entonces viene enseguida un paréntesis. Entonces escribimos el RS1 y ahí armamos un elemento que concatena, que define, que distingue el nombre del campo que vamos a trabajar. Entonces le ponemos el símbolo de la exclamación. Y seguidamente, entonces, si el campo que nosotros vamos a trabajar está con alguna separación, con algún espacio, obligatoriamente tenemos que armar el corchete. Pero cuando el campo no tiene eso, es directamente un nombre sencillo, como en este caso id sbc, pues simplemente no le ponemos corchete, entonces le ponemos simplemente id sbic y luego cerramos con paréntesis el nz y luego con paréntesis el len, o sea, dos paréntesis, y ya pues está determinado ese len. Ese len ajusta entonces la longitud de ese campo. Entonces, lo que se encuentra escrito allá, entonces votará el 1, o 0, o 2, o 3, o 4, bueno, el número que hay allá, lo votará. Una vez que eso lo haya hecho, entonces viene el RTA, el ID, SBC. Entonces, acá le decimos que aquí guarde algo
Y es lo siguiente, el NZ, abro paréntesis, RD, RS1, perdón, RS1, el símbolo de la exclamación, y vuelve y juega el nombre del campo. En este caso, ¿cómo se llama el campo? I, D, S, B y C. Punto, value. Y cerramos con paréntesis. Entonces, aquí lo que hicimos fue esto. Primero, determinamos longitud del contenido de ese campo. Segundo, guardamos el contenido de ese campo en la variable. ¿Por qué? Porque más adelante lo necesitamos para concatenar. Estos dos términos que están acá se borran porque yo ya no los necesito. Los tengo ahí a manera de ayudarme para poder explicar, para poder ilustrar la cosa mejor. Bueno. Bien, entonces, inmediatamente después de que hacemos eso, ¿qué viene inmediatamente? Evaluar el registro en un select case. Entonces, el select case va a evaluar lo guardado en dato I, D, S, B y C. ¿Sí? Por eso aquí, entonces cambiamos el nombre. Vamos a guardar el dato en ID, B, en ID, S, B, C. ¿Sí? Entonces, lo que tenga guardado dato ID, B, perdón, S, B, C, puede ser un 0, puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, depende. Entonces, si es un 0, si es un 0, el caso, ¿cómo se vendría a registrar? Hay que utilizar un campo que va a permitir alojar la información como yo la quiero manejar. Entonces, va así. El RS1, exclamación, ¿sí? O sea, yo voy a hacerlo aquí mejor así, aquí. Enter. Ahí, empiezo así. RS1, exclamación. Entonces, ¿cuál es el campo que vamos a usar para guardar el dato? ID. Entonces le ponemos ID. Punto value. Igual. Bueno, ¿y qué vamos a guardar ahí? Entonces acá viene así. RS1, símbolo exclamación. Tenemos que siempre referirlo así. Letra. Punto value. Espacio. Y lo vamos a concatenar. ¿Sí? Concatenar. ¿Con qué? Con comilla y cuatro ceros. Pero aquí no vamos a utilizar cuatro ceros, vamos a utilizar cinco ceros. Entonces, dos ceros y luego cuatro ceros. Un, dos, tres y cuatro. Para que quede algo así como AC0000 o CL o CI o EX, etcétera. Cualquiera de esos. Bueno, y no más. Cuando está en cero. Y no más. Bueno, esta partecita que está acá la vamos a borrar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahora del caso cuando eso es un valor de 1. O sea, nos referimos a, por ejemplo, valores como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta ahí juega esa parte. Entonces vendría así. Le decimos. Bueno, la misma expresión puede ser aquí. Cogemos todo esto que está aquí y lo copiamos, control C, y acá abajo lo pegamos. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es tomar letra y los ceros, ¿cuántos son? Cuatro nomás. Cuatro ceritos. ¿Sí? Espacio, entre comillas.
perdón, espacio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ceros. Luego cerramos eso entre comillas, luego concatenamos y luego viene entonces inmediatamente lo siguiente. Le decimos electrín, abro paréntesis, erretrim, abro paréntesis. Y les digo acá respuesta RTA ID SBC. Entonces, ¿cuántos paréntesis cierro? Dos, uno y dos. ¿Sí? Esa es la información que yo voy a utilizar porque ahí hay uno, entonces va a quedar así: AC 00001, por ejemplo, y ahí hacía hasta el 9. Bueno, esta misma expresión que tengo me sirve, entonces le digo control X, control C, perdón, control C. Esta otra expresión, acá la borro. Bueno, entonces, cuando el valor del len sea 2, igual a 2, entonces, ¿cómo será ahí? Pues todo lo que tenemos que decir, pero acá ya no serán 5 ceros, sino serán solamente 4 ceros. O sea, esto va para el caso, digamos, de 11, de 10, ¿hasta dónde? Hasta 99. ¿Sí? De 10 hasta 99. Bueno, o sea, quedaría así. Ah, sí. 00099, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, borramos acá esta información. Entonces vamos para cuando vale 3, cuando el valor es igual a 3. Entonces, la misma cosa, vamos a pegar. Entonces, ¿qué cambia acá? El cero. Entonces acá ya no serían cuatro ceros, sino serían solamente tres ceros, ¿no? Uno, dos y tres ceritos. O sea, que haría así. AC 000 y de 100 en adelante hasta 187, que es donde terminamos. Esto además se borra, no se necesita. Entonces, prácticamente nuestro código nos queda es así. Y para terminar, cuando fuera 4, que llegara por alguna razón a 1000, que no es probable, pero que llegara a 1000, entonces sencillamente, ¿cómo sería? Aquí vamos a pegar. ¿Cómo sería entonces si llegara a 1000? Si llegara a 1000, sería simplemente AC 00, o sea, dos ceritos. Y luego lo que tenga de valor, o sea, 1000 hasta donde vaya, ¿no es cierto? Y no más, y eso va. Estamos hablando de que solamente a fuerza mayor hayan cuatro dígitos en el ID SBC. ¿De acuerdo? Terminada la operación. Entonces, él lo que hará es actualizar, termina el endSelect y actualiza RS1.update. Y luego, ¿qué hace? Mover al siguiente registro, RS1 movingS. ¿Sí? Ahí está moviendo. Ahí movió. Por último, el loop. ¿Qué es el loop? El loop es el final de ese bucle indeterminado. Para terminar, dice rc1.close, o sea, cierre ese record set y el set rs1 igual nothing, o sea, nothing significa límpialo, limpiar, ¿sí? Para terminar, dice un mensaje que alerta a la persona que lo terminó, que dice, finalizó el proceso, actualización, código, servicios. Inmediatamente viene información, aviso, aplicación. Ponemos acá nuestro término aviso. Entonces acá quitémosle la palabra aplicación y le ponemos raya bet project y termina. Termina la rutina. Eso es todo.
Y así, de esta manera, terminamos este método DAO con la opción Edit y con la función Learn. Guardamos la información y lo vamos a correr. Guardamos. Y después de esto, entonces vamos a cerrar. Antes de poderlo correr, primero revisemos cómo están las cosas. Mire, acá en el IDE no tenemos nada. ¿Sí? La intención es que acá el primero va a quedar así. Hace como dos ceros y cuatro ceros y el número uno, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Bueno, probemos entonces. Entonces vamos a llamar al IFM proceso, ahí está, y lo cargamos y lo vamos a correr. Si nos salen errores, pues vamos a mirar dónde salen los errores, pero si no, listo, no nos salieron errores. Entonces, lo último que dice es así: finalizó el proceso de actualización código servicios. Entonces le damos a aceptar y cerramos esta operación acá. Vamos a volver a revisar nuestra tabla y ahí podemos apreciar cómo quedó. Entonces ahí quedó ACC y los ceros con el 1, este quedó con cuántos. ACC 0, 0, 0, 0 con 5 ceros y por allá el número 100. El número 100 quedó así. C y 0, 0, 0, 100. ¿Listo? Y así hasta llegar al 187. HO 000187. Si llegara a ver un número, por ejemplo, como digamos el número 1000, pues entonces dirá las dos letras, tres ceros y el número 1000. ¿Sí? Esa es la manera como quedaría convertido ese código. Bastante útil porque hay veces que nosotros tenemos que hacer esa clase de cosas, productos que necesitamos así cuadrarle, y muchas veces uno se queda pensando, ¿cómo le hago yo ahí? Bueno, listo, mis amigos. Entonces yo aquí ya cierro y pues dejamos para el próximo video, vamos a guardar acá y dejamos para el próximo video lo que viene a continuación. Me despido de ustedes, salimos de acá, quedando agradecida con que cada uno de ustedes ha dado su tiempo para estar en sintonía en la audiencia de esta emisión y aprender. Les agradezco los comentarios, les agradezco el like y la suscripción, que lo puedan referir a todas las personas que ustedes conozcan. Que existe una escuela virtual con el nombre InfoYayaTech. Y que aquí la suscrita Sandra Liliana Yaya Huiches está siempre prestante y atenta para poderlos atender, ayudarlos y orientarlos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.